Y en esta oportunidad, en este bloque, vamos a continuar con esta serie que hemos denominado Territorios Posibles por Utopías Reales. Y recientemente se hizo la presentación de un libro con muy buena recepción de manera virtual en estos tiempos que estamos, y en donde realmente este libro, que se llama Transformar diálogos de saberes en diálogos de haceres, ciencia, comunidad y política pública, para aquellos que lo hemos empezado a leer, yo creo que es un libro que trasciende, va a trascender a los mismos coordinadores. Es una construcción colectiva donde han participado numerosos científicos, pero cientos de personas en las comunidades que es donde se ha intervenido. Y para ello hemos invitado a charlar a los dos coordinadores de este libro, que es Horacio Bozano y Tomás Canevari, para dialogar con nosotros. ¿Cómo andás, Horacio? ¿Cómo andás, Tomás? ¿Qué tal, Luis? Hola, buenos días, un gusto, Luis, un gusto, Gabriel. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya desde el título es tremenda la propuesta, ¿no? Transformar diálogos de saberes, que es la tarea tradicional y clásica del mundo universitario, en diálogos de haceres, ¿no? Y en esta dinámica están proponiendo básicamente un desafío a muchos. Si me permitís, Gabriel, los voy a presentar. Dale. Si bien son conocidos de la casa, de UPAC, estamos con Tomás Canevari, que él es licenciado, profesor y doctorando en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en temas de comunicación, educación e investigación en acción participativa. Es becario doctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Plata, y es miembro de la Red Latinoamericana de Investigación, Territorios Posibles, Praxis y Transformación, también de la Red de Estudios Ambientales del CONICET La Plata y del Centro de Investigación en Comunicaciones y Políticas Públicas. Y por otra parte, Horacio Bozano, que ya lo hemos tenido, él es doctor en Geografía, en Ordenamiento Territorial, Urbanismo por la Universidad de París. Es investigador principal del CONICET y trabaja en temas de acción participativa. Actualmente en las agendas de científicas participativas y mesas de trabajo permanente de Puente de Fierro, Territorio Posible y Territorio Industria y Ambiente de Ensenada, Berisso y La Plata. Y es el alma mater de la red científica latinoamericana que nutre a esta serie de Territorios Posibles por Utopías Reales. Así que a los oyentes, ya con esto un poco los presento a ellos. En este libro, que voy a hacer una pequeña síntesis, pero después lo vamos a desmenuzar con ellos, la parte más importante. Es un libro que vincula, como dice ahí, los saberes con los haceres. Ese diálogo que se tiene que producir entre la ciencia, la comunidad, la política y el sector empresarial privado, que actúan sobre los territorios. Pero básicamente es una gestión integral del territorio, no poca cosa y muy difícil de lograr y que tenga sustento en el tiempo. Este libro básicamente se compone de tres partes. La primera parte es un desarrollo que de todo el proyecto en el tiempo. Nace allá con aquellas inundaciones que sufrió La Plata y que en seis fases se fueron desarrollando de distintas, de distintas maneras para llegar a lo que tenemos hoy en día. La segunda parte, que es muy rica, habla sobre la teoría, los métodos y las técnicas que para muchos de nosotros eran desconocidos, como el método territorio, el método locus, el método catalyst, de cómo aplicar la ciencia justamente en eso que decía al comienzo, en el territorio junto con las comunidades. Y por último, la tercera parte va a desarrollar todos los conceptos que va
que va a plasmar la agenda científica participativa, en esos diálogos de saberes, de esos conocimientos, de la ciencia, con esos diálogos de haceres que se desarrollan en forma permanente en esas mesas de trabajo permanente. O sea, esto es una manera muy sintética. Yo lo definiría, para aquellos que no hemos empezado a entrar en este libro, que tiene esa cosa atractiva que uno que se engancha entre eso que los autores y coordinadores y todos esos científicos han querido plasmar en este libro, que es esos conocimientos que muchos no tenemos en forma ordenada, pero con esos haceres que a veces uno se preocupa por las necesidades y las crisis que se van generando en nuestro territorio, que ese ida y vuelta entre ese saber y hacer nos va nutriendo desde distintas ópticas. Muy sintéticamente, pero más que hablar yo, quiero que hable Horacio y Tomás sobre este libro, porque tiene muchas facetas y como dije al comienzo, es una construcción colectiva de cientos de personas. Gracias, Luis. Excelente la síntesis y la presentación del libro. Te agradecemos por eso. Agradecemos que nos hayan invitado también a conversar sobre esta producción. Y me parece que un modo, ya que empecé por agradecer, también a las más de 600 personas que participan de los proyectos, estos liderados por Horacio Bozano, coordinados, dirigidos por Horacio, y a la cantidad de autores también, 20 autores, 25 autores, perdón, de capítulos dentro del libro. Vale aclarar al inicio, porque conversamos nosotros, pero de un trabajo que nos excede, ¿no? Que es más amplio que los dos participantes del día de hoy. Y que nos largamos a hacerlo, un poco como decía Gabriel y como explicabas Luis recién, como un gran desafío. Y nos animamos a encararlo porque condensa 6 años ya de trabajo sostenido en casos concretos. Y creímos que ya era un tiempo razonable de sostenibilidad de un proyecto, de no aflojar, de darle continuidad y de recibir valoraciones positivas, digamos, de los actores con los que trabajamos, como para condensarlo en un libro y generar esas reflexiones, como recién bien decías, de un modo de hacer ciencia que tal vez no es el más, o sin dudas no es el más tradicional. Muchas veces desencaja o desentona en algunos formularios o proyectos o burocracias a veces que existen en cualquier sistema científico, universitario y demás. El libro ahí, entonces, va haciendo balances entre la investigación básica, entre la extensión y entre la investigación acción participativa, la intervención concreta en el territorio. Y propone un poco cambiar a veces las preguntas desde dónde investigamos, desde dónde concebimos la ciencia. No es poca cosa que desentonen los formularios, porque eso habla de una disrupción de paradigma. Sí, es otro de los desafíos que hay que ir transitando. Esta dificultad a veces también de volver a acercar las ciencias. Volver a acercar las ciencias entre sí, tan compartimentalizadas, tan separadas, ¿no es cierto?, tan específicas. Acercarlas entre sí y acercarlas a su vez al territorio, a situaciones concretas. Horacio, ustedes en esto, yo decía que surge este proyecto de investigación orientado de la Universidad del CONICET junto con otras redes, surge a partir de una crisis ambiental que nos tocó atravesar a la ciudad de La Plata. Y a veces, muchas veces, se busca corregir
específicamente no se busca corregir mejor, usted busca corregir los factores generadores, pero por ahí los gobernantes, las acciones, lo que buscan no es actuar sobre qué generó estos problemas que se venían dando y que son complejos, que no son simples, no es de una única problemática, y lo hacen a partir de una actuación de gestión integral del territorio, yo decía. Así que, ¿cómo lo ven ustedes esta cuestión que surge a partir de una crisis ambiental con esta nueva enfoque? Que básicamente es el de, me parece que es el de escuchar mucho a la comunidad. Y eso es lo que es más difícil. Muchas veces desde la ciencia o desde la política no se escucha y se quiere traer soluciones de afuera e implantar fuera del contexto. Sí, yo quiero en primer lugar, como lo hizo Tomás, agradecer a los más de 20 autores del libro y a las más de 600 personas que participaron estos 6 años. Porque en realidad no es una obra nuestra, con Tomás. Nosotros somos unos simples coordinadores y intérpretes de un trabajo donde muy importante, digamos, la participación de las mujeres del barrio Puente de Fierro, de las referentes de los barrios de Ensenada y Berisso, de los funcionarios públicos que se involucran, de las empresas que se involucran, como ocurre con YPF. Entonces, en primer lugar, es un agradecimiento a la comunidad, a los políticos, a los empresarios y a los científicos que se involucran en una manera de hacer ciencia que, como bien dijo Tomás, es muy diferente. Entonces, en realidad, el puntapié inicial está relacionado con eso. Lo segundo tiene que ver con el mismo título del PIO, el proyecto de investigación orientado cuando se inunda la ciudad de La Plata en Senado y Berisso. Nos llevó, creo que 2 o 3 meses ponernos de acuerdo en el título. Y el título del proyecto se llamó Estrategias para la gestión integral del territorio. Imagínense que en ese entonces éramos 51 científicos y tesistas de las ciencias exactas, sociales y naturales que nunca habíamos trabajado juntos. Es decir, no es sencillo trabajar entre químicos, comunicadores, sociólogos, historiadores, economistas, antropólogos, ingenieros, etc. Entonces, el proyecto nace de esa forma, o sea, nace de una forma integral e integradora. Y cuando estamos terminando el libro, 5 años después, ahí fue cuando nació el título del libro, que es transformar diálogos de saberes en diálogos de haceres. En realidad fue esa historia de investigación y acción participativa que transitamos en 6 años la que nos llevó a pensar que lo más importante era transformar los diálogos de saberes en diálogos de haceres. No para suplantar al político de turno, al de Scioli y Cristina en su momento, al de Macri y Vidal en su momento, al de Kicillof, Alberto Fernández y Garro actualmente. No, o sea, nosotros no estamos suplantando ni al intendente Seco ni al intendente de Berisso. Nosotros estamos acompañando políticas públicas que son insuficientes o bien están formuladas en los discursos o directamente no se ejecutan. O sea, no es casual que Puente de Fierro sea uno de los 4.416 barrios populares de la Argentina y que haya 120, 130 o 140 millones de personas que vivan en barrios populares en América Latina con las mismas carencias y con las mismas insuficiencias en la atención de las políticas públicas. Seguramente los gobiernos, no, sin duda los gobiernos neoliberales desatienden mucho más que los gobiernos populares y de izquierda. Pero tampoco los gobiernos populares y de izquierda hacen lo suficiente, porque si no, millones de personas no estarían viviendo de esta forma. Y lo mismo ocurre con el otro caso, con la Agenda Científica Participativa Territorio, Industria y Ambiente, en una de las 3 regiones industriales más importantes de la República Argentina,
pero también de las más contaminantes, con 70 años de conflictos ambientales, con una refinería que en 5 años cumple un siglo, que fue la séptima refinería más importante del mundo, ubicada entre 3 ciudades. ¿Cuántas refinerías de petróleo, entre las 680 refinerías de petróleo del mundo, están ubicadas entre 3 ciudades? Estamos investigando eso. ¿Cuántas refinerías de petróleo de la talla de YPF entre Ensenada y Berisso están en un humedal de elevadísima fragilidad ambiental? No sabemos si es la única en el mundo. Entonces, es necesario que los científicos no trabajemos solo en los diálogos de saberes para conocer lo que estoy diciendo, con químicos, con ingenieros en petróleo, con sociólogos, con economistas, etc. Es necesario que acompañemos políticas públicas. Y es por eso que lo central del libro, que aparece en la primera y en la tercera parte, es que los objetos de investigación no son sobre todo objetos de estudio, donde se hace un diagnóstico, una descripción, una explicación, una evaluación. Los objetos de investigación tienen 3 fases. Son objetos de estudio, por eso en el PIO dijimos, bueno, en 12, 14 meses hacemos un objeto de estudio, un diagnóstico, entre científicos de exactas, sociales y naturales. Y allá por el 2015 te lo terminamos el diagnóstico. Para pasar a la segunda fase, que es el objeto de intervención. Y allí en el 2015 hicimos talleres participativos, invitamos a los funcionarios de Scioli y compañía, a los científicos, y compartimos los resultados para ver cuáles eran las líneas de intervención que desde las 4 patas de la mesa de la inteligencia territorial y la justicia territorial latinoamericana se podían poner a la mesa para construir una agenda científica participativa que diera letra a políticas públicas inexistentes o discursivas o insuficientes. Y es de eso da cuenta el libro. Por eso las 568 páginas procuramos comunicarlas de una manera más coloquial. O sea, tratamos de no, como se dice entre comillas, no doctorearlo. Tratamos de que la teoría estuviera presente, pero que tuviera un ida y vuelta continuo entre la teoría y la praxis y la praxis y la teoría. Y hoy, de esos 6 años de los que da cuenta el libro, un año refirieron al objeto de estudio, menos de un año al objeto de intervención, y ya llevamos 5 años de objeto de transformación. Y esperamos que el objeto de transformación dure 10 años más. Porque esos círculos virtuosos de transformación, de diálogos de saberes en diálogos de haceres, que son infinitos, son los que producen la transformación. Ahora, en la transformación necesitamos diagnósticos, como lo estamos haciendo con el actual proyecto que ganamos, que es el proyecto de MINSID COVID-19 más grande de la República Argentina. O sea, nosotros hacemos objeto de estudio, diagnóstico, intervención y transformación, estudio, intervención, transformación, estudio, intervención, transformación, estudio, y no lo hacemos de lunes a viernes. Lo hacemos de lunes a domingo los 365 días del año. Porque en los barrios nos llaman, nos mandan un WhatsApp un domingo a las 2 de la mañana que tuvieron tal problema. La investigación acción participativa tiene ese don, esa importancia, entre sus creadores como Orlando Falborda y científicos de la India, Australia, Canadá, Suecia, ya con 50 a 60 años de antigüedad, que toma un poco de la educación y la docencia universitaria, toma de la educación popular que nos enseñó Paulo Freire y su escuela, toma de la extensión y toma de la investigación básica. Y no es sencillo juntarse a trabajar con una doctora en química o con un ingeniero que trabaja en fibras para mejorar las veredas de 130 millones de personas que no tienen veredas en América Latina, o como la eximia, y orgulloso estoy, doctora Noemí Zariski, creo que hoy es la científica argentina más importante de Argentina y una de las más importantes del mundo, más allá de su humildad. Y bueno, y logramos en este libro, y está en el capítulo, cómo con un biopolímero denominado quitosano se podían clarificar aguas con hidrocarburos, con petróleo en YPF, con restos de la quitina de la industria camaronera de Puerto Madryn.
¿Y eso quién lo hace? ¿Un ingeniero químico? ¿Un doctor en química? ¿Un economista? ¿Un sociólogo? ¿Un comunicador? ¿Un geógrafo? ¿Quién lo hace? ¿Un político? ¿Un gobernante? ¿Un empresario? ¿Un vecino? ¿El gerente de YPF? ¿Quién lo hace? Entonces, estos diálogos de saberes se transforman en diálogos de haceres con 13 diálogos de haceres concretos con los cuales se cierra el libro, uno de los cuales tiene que ver con esta tarea hermosa que está llevando Noemí Zarifi con su equipo, o el doctor Raúl Servino, un doctor ingeniero y muy importante investigador del CONICET de la Universidad de La Plata, para hacer unas veredas con trabajo comunitario y para que la gente en el barrio popular tenga veredas, porque no tienen veredas. O para hacer un centro de formación profesional y laboral, porque lo que nos salió en el censo es que lo que ellos quieren es educarse y trabajar. O para abrir una escuela secundaria, que estamos a punto de lograrlo. Nosotros no somos el ministro de Educación, ni claro. somos el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, ni somos el gerente de YPF, ni somos el señor de la infraestructura que hace la vereda. Pero somos unos humildes servidores públicos que estamos acompañando esto. Y sobre todo no somos protagonistas. Las protagonistas son las mujeres de los lugares. Ese es un poco el resumen del libro y de cómo el esfuerzo, ¿no?, de transformar diálogos de saberes en diálogos de haceres. Sí, no, lo que vos decís es claro. Ustedes no vienen a reemplazar al Estado, vienen a acompañar a un proceso y en esas cuatro patas, como bien ustedes los explican, de la mesa, donde actúan distintos actores. Pero donde el rol de la comunidad es importante para darle sustentabilidad en el tiempo a esto. Y en torno a esto, y ya se nos está yendo el tiempo, pero tomaste que... Porque es para ustedes que lo trabajan, lo explican claramente en el libro. Después te voy a pedir que digas dónde podemos bajarlo al libro, que está gratuito. Esta es otra de las generosidades de ustedes hacia la comunidad, el acceso. Pero vos como doctor doctorando en comunicación, como licenciado en comunicación, debe ser muy difícil articular los lenguajes, los vínculos entre distintas ramas de las ciencias, como son las ciencias sociales, las naturales, las exactas, y después eso encima con la comunidad emergente de cada uno de esos lugares. Totalmente, sí, ahí está algo que decías, Luis, al comienzo, el valor de la escucha, el ejercicio de la escucha. Desde la comunicación es una puesta en común, y esa puesta en común implica conflicto. No hay modo de que esa interacción siempre sea un consenso, ¿no?, un gran acuerdo a partir del diálogo. Esa puesta en común, el diálogo, implica conflictos. Y entonces una tarea que tenemos a lo largo de estos proyectos es la gestión de esos conflictos. ¿Cómo gestionar esas diferencias? Y empezar a articular esto que hablaba Horacio, esos diálogos de saberes a diálogos de haceres. ¿Cómo pasamos a la acción generando microacuerdos, aún habiendo microdisensos, ¿cierto? No siempre esos acuerdos abarcan a la totalidad. Un ejercicio que llevamos adelante, que tomamos de este mismo autor, este pedagogo, educador, Paulo Freire, que nos habla de los diálogos de saberes, es el reconocimiento del universo vocabular del otro, el reconocimiento del mundo cultural del otro. El entender que nadie sabe todo, pero que todos saben algo, y que todos esos otros saberes son valiosos, y que se potencian y que son mucho más útiles e interesantes si logramos que interactúen. Para eso hay que, no solo en el lenguaje, sino que hay que aplicarlo en lo concreto, real, y estar convencido que los saberes de las referentes barriales en un barrio popular, o de los habitantes del barrio El Dique, en Ensenada, conocen de las problemáticas de los territorios que habitan. Realmente tienen saberes y experiencias que... valiosas y que pueden aportar a transformaciones virtuosas.
y que no son menos valiosos o menos importantes que los saberes científicos, que un resultado de una técnica aplicada científica. De esa conjunción es que podemos trabajar, podemos hablar del diálogo de saberes y el diálogo de haceres, de realmente construir con esos otros saberes. Surge a partir del reconocimiento del otro, no solo el conocimiento, el primer paso es conocer, conocimiento del otro, sino un reconocimiento. Estar convencido de que esos saberes son importantes y valiosos y que hay que ponerlos en juego en nuestros proyectos. Ahora yo quiero consultar, porque es muy usual oír la idea de objeto de estudio, que es la primera parte del libro. También es usual oír la idea de objeto de intervención, ¿no? Pero la idea de objeto de transformación me parece que es muy interesante. Me gustaría que le expliquen cómo qué es el objeto de transformación, a qué se refieren, cómo lo trabajan, sin spoilear el libro. El objeto de transformación ya tiene 25 años de insatisfacciones. No son insatisfacciones propias de ser hincha de Gimnasia y que hayamos salido solamente dos veces campeones, ganándole una final a Boca en el 29 y otra a River en la Copa Centenario. Tiene que ver con las insatisfacciones de pensar que no podemos pensar solamente que la ciencia o que los políticos van a proponer verticalmente una intervención. No se trata de intervenir. Ya el verbo intervenir y objeto de intervención implica una política que, si se quiere, es más top-down, es más vertical. Y nosotros trabajamos con los estilos de gestión bottom-up y top-down. En el año 2009 yo propuse uno de los cuatro métodos, es el esquipa, una palabra vikinga que significa equipo, donde trabajamos con el top-down y el bottom-up simultáneo. Y la transformación es eso. Cuando empezamos el PIO, le pedimos al rector de la Universidad de La Plata hablar con el gerente de YPF y con las altas autoridades para decirles: miren, vamos a hacer este proyecto y vamos a necesitar de ustedes. Y ese mismo primer día del proyecto empezamos a trabajar desde abajo arriba con la gente. Entonces la transformación empieza desde el primer día, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Y ahí aparece el otro aprendizaje del gran teórico de la transformación que nos dejó hace poco, Eric Olin Wright, que en su teoría, en su ciencia social emancipatoria, él lo que propone es, bueno, ¿qué hacemos con el capitalismo? ¿Qué hacemos? ¿Lo erosionamos? ¿Lo desgastamos? ¿Le escapamos? ¿Qué hacemos? Y propone estrategias rupturistas que nosotros no aplicamos, tipo revolución bolchevique, o propone, eso nosotros no lo estamos haciendo, no lo queremos hacer, y propone para la transformación, a tu pregunta, Gabriel, propone una estrategia intersticial y una estrategia simbiótica. La estrategia intersticial es meterse en los intersticios, en los huecos del alto poder. Y la estrategia simbiótica es empezar de abajo, con Rosa, con Silvia, con Ana, con Amalia, con las mujeres, con las organizaciones. Entonces, entre las estrategias intersticiales de arriba abajo y las estrategias simbióticas de abajo arriba, ahí es donde se produce la transformación. Pero la transformación se produce en los hechos, no en los discursos. Es por eso que no es una intervención, es una transformación. Y no es un cambio. Yo investigué el concepto cambio y el concepto transformación en los últimos 14 años. Y creo que en el libro hemos publicado algo de ese libro viejo que publiqué en el 2009. O sea que la teoría de la transformación lo que está planteando no es un mundo comunista, capitalista, feudalista, no. Está planteando una transformación de la humanidad. ¿Para qué? Para que en los pocos años, que son 70.000, que Yuval Harari dijo que tiene la revolución del conocimiento,
son pocos los años, son 70.000 años, veamos si el ser humano es capaz de mantener el planeta. Y eso lo va a hacer con transformación, no lo va a hacer con intervención. Horacio, bueno, se nos voló el tiempo, se nos voló el tiempo. Pero de una manera extraordinaria. Muy rico, pero uno se queda atrapado. Le agradecemos a los dos, lo vamos a seguir inventando porque creo que el desarrollo de esos diálogos de hacer es muy rico. Y le decimos a todos los oyentes que este libro está, lo pueden bajar de manera gratuita buscándolo en el CEDICI de la Universidad Nacional de La Plata. Búsquenlo a través del nombre del libro o de sus autores. Y ahí van a poder degustar esas 554 páginas que tiene este libro. Le agradecemos a todos. Haber estado en este momento y a vos, Tomás y Horacio. Muchas gracias, Luis. Así es, tiene, como decías anteriormente, el libro de descarga gratuita, así que libre, no hay que inventarse ni un usuario ni nada, simplemente entrar ahí al cedici.unlp.edu.ar. Así que también otro mérito de nuestra universidad pública, nuestro CONICET. Bueno, gracias por la invitación. Y un gusto compartir también en nuestra radio universitaria con tantos, donde tenemos tantos amigos. Perfecto. Bueno, y a los oyentes nos estamos viendo el próximo domingo.